y light también. A ver, es raro tener más de uno igual, pero hay gente con más de uno. Barra noir. Sí, hay gente con más de tres. Noir, cookie. Hay gente con mucho. Hay gente con mucho. No, cookie tiene uno también. ¿Cookie solo uno? ¿En serio? Cookie tiene uno. ¿Quién más? A ver. Noir tiene cuatro, creo. Hishiro también. Hishiro tiene, bueno, que los de, no quiero decir que los de Europa no cuentan, pero sí, tiene varios. Creo que debe tener uno de desde que somos PAM, uno. Y de Europa deberá tener dos o tres más. Creo que tiene dos más. Pain también tiene como dos, creo. Pain. Sí, Pain, que... Creo que me lo encontré en los tres torneos ya, el pobre. Sí, pero Pain o triunfa y llega al top 8 y tal, o se come un colín. O sea, no sé, ya lo dijimos en su día, que parece que hay algo con el equipo ese, que son gente muy válida, pero que no entrenan apropiadamente. A ver, sí, que está en el Herton, el Pain. Está más preocupado en Herton, déjalo. Pues muy mal. Un problema menos para mí. Solo hay 250 jugadores más. No te preocupes, que sigue habiendo muchos ahí. Sí, ya hay varios problemas, ¿no? Sí. A menos que se vayan todos a Hearthstone, sí. Sí, váyanse todos a Hearthstone. Si es al revés, si se vienen de allí para aquí. No, me lo, con los premios que dan este, yo lo que no entiendo es con los premios que están aquí. Bueno, porque no entro poco más. Hablamos de que se anunció el mundial del Legend of Runeterra, ¿no? No sé si sabías, Sniper. Sí, pero también se anunció el de el otro, el que es el TFT, que creo que es invitacional. El del Runaterra, ¿viste cuánto es? Bueno, tal, la partida. Después lo hablamos. Sí, tenemos una pausa, sí, creo, antes de la final. Sí, sí, pero a ver, sí, que son cifras astronómicas. A ver. No, al revés. Un rebelde. Después podemos reír un rato. Oh, mira. Dimensional. No tiene mucha fe, tío. No, un portal directamente. Yo no puedo ver las partidas anteriores, así que no sé qué. Y no nos mostraron los mazos que se habían baneado ni nada. Esto es lo espectacular. A ver. Tiene Imperial y Clerical abierto contra Vampírico y Dimensional. Blanquita al Fénix. Dejar el guard abierto es bastante interesante. Él deja abierto Haven porque quiere cerrarlo, básicamente. Llevando Blob techeado contra Haven. Y Portal destruye a Haven. ¿Por qué? Puede hacer su OTK cuando quiera y como quiera. Sí. Y no es un OTK limitado a 20. Es un OTK limitado, o sea, a lo que puedas. Ya, te hace banishar un paradigma. Uy, qué pena, tengo 38 más. Sí, es cierto. Es que le da igual. Mira. Este sí que acá sí puede jugar la Factory, ¿cómo se dice en español? El amuleto. Por fábrica, el turno 5, porque te da igual. Salvo que lleva el removal. Si lleva el removal, no lo haces y ya está. Pero ya sabes si lo tiene o no. Sí, aquí sí lo sabe, porque claro. Vale, no se lo auxilia. Deja hacer lo que quieres. Espera, que le va a jugar otro. Ah, no. Ah, sí, vale. Toma, ahí tienes otro. Con tu parte lo comes. Tu male que Haven está teniendo una mano bastante mala, porque no tiene Santori, básicamente. Está yendo primero, lo cual es malo para Haven. Oh, mira, lleva la carta esa, de coste 4, la carta nueva. No sé contra qué. Yo tampoco, yo no la llevo. Yo no la llevo nunca, esa carta. Es bueno contra el Mirror, supongo, ¿no? Dios, es que mira lo que le está haciendo. ¡Ah! Es que mira le lo que le está haciendo. Le enganchas los al campo y le denegas Ra. Eso no está mal, ¿no? ¿Pero hace efecto de líder propio o de líder oponente? Hace efecto del líder que lo tira. Ah, pero es líder tuyo, ¿no? O sea, tu Ra está vinculado a vos mismo, ¿no? Sí, porque sí, es al final, exacto, de tu turno. Haces tú el daño. No sabía si era una corrupción o un efecto de líder propio, ¿no? No, sí. es un efecto del líder. Efecto del líder. El daño lo hace el líder. No es un efecto en el campo. No, pero digo, podría ser o del líder tuyo que le hace daño al oponente o del líder oponente que se hace daño a sí mismo, ¿entendés? Ya. Sí, lo cual es diferente porque contra Frostfire vos le denegas al oponente los efectos. Y si denegas el raro oponente y no lo tenés vos mismo, no te sirve. Ya. Exactamente. Pero no me acordaba, simplemente. Acá denegas el robo antes que los paradigmas, para mí.
Ya, pero tú sabes que tiene otro analítico en la mano, que se lo ha clonado. Bueno, un robo menos igual. Acá me parece correcto. Sí. Evoluciona ahí, sí, para el artefacto extra. Vale, espérate, que acaba Vale, de empezar el turno daño. de Den. Pero por Vale, ti, vale. primer cambio de paradigma en la mano. Voy a darle tres veces a la izquierda. Pues ya está a 15 de vida con la tontería. Sí, eso Hombre. significa poco, ¿no? Contra G. Bueno, si hubiera Pero podido jugar más tranquilo, sí significaría poco. Pero ahora mismo es que solo le puede responder a limpiar todo menos ese 6-5. el problema es lo que dice Sai, que ahora Den solo necesita ganar un poquito de tiempo para hacerse sus cambios para dime ganar. Es más, va a tener un turno 5 espectacularmente fácil. Tiene la fábrica ahí y todo, tío. Y de que va a ser así. Mira, mira. Va a matar al bicho más gordo. Fábrica y te parto la cara y si no va, y si no quedas limpia para que no te mate el combo yo. No. Joder. Oh. Le está dando un infarto. Sí, le está dando un infartito. Ay, por favor. Patatil, por favor, contrólate un poco. Vale, está evolucionando ahora mismo al 1-1. Vale, ya acaba de pegar con Sí. ellos y sigue bufereándose. Está ya a 8 de vida, no es ninguna chorrada. Sí, está 8 de vida ya. Básicamente porque le va a poder ganar el siguiente turno. Sí, pues, si le puede partir la cara, le va a partir la cara. Me está Porque estresando esto, tío. Ah. Es que está parpadeando ahora mismo la pantalla. Mi ordenador ahora mismo es una discoteca. Están parpadeando las dos pantallas. ahora se te ve bien. Ahora parpadea. Vale, limpias toda la mesa, ¿vale? Te has curado un poquito. Quieres que no, eso te ayuda. Pero bueno, ya con lo que tiene ahí, amigo, está jodida la cosa. Aquí, pues supongo que era analítico. Bueno, tiene Bahamut. Tiene Bahamut, tío. Pues aquí puede jugar el Radiante incluso. Acá lo primero que tienes que hacer es jugar el artefacto verde roba. Bajamos. Ah, ya había robado el bajamos. Sí. A ver, puede jugar el Radiante y echar la carta esta que le pone que cuando mueren curan y robar más cartas con eso. Y el Radiante ya es un bicho que pega a la cara de 4. Y sigue robando. Ya, Va a creo ir que es la única eliminando vez en la vida todo. que voy a decir que jugar el que se duplica está bien. Sí, porque tienes muchos cambios de paradigma en la mano. Pero la línea del radiante no me disgusta. Pasa que son muy caros los paradigmas. Ya. Incluso generar otro estaba bien. Exacto. Generar juegas uno, juegas otro. Uno roba si quieres. Vale, espinaria para seguir robando. Acá juegas otro. O sea, sea espinario o evolucionar Oh, cuatro. la de coste 5. Bueno, ya está planteada la victoria ahora mismo. Juanita, Es que que no sirve de nada. en el momento que le limpie, todos los de la mano llevaba, vale, cuatro, no, tres y dos. Es que no puede hacer nada. No, tres y cuatro, tres y cuatro. Lo más eficiente sería Mira. jugar a set. Y lo más eficiente, o sea, que no es para usar ni para Pero nada. el No, estoy muy amuleto. seguro. Amuleto y curarte. Te vas a curar. Te vas a curar Puedes limpiar todo, varias veces. Sí. ¿no? No, no podés. Ah, sí podés, sí. Con eso y Lorena. Lorena Evo mata a uno, le pega a otro y al final de turno se cura uno y hace tres. Cierto, con eso, con Lorena sí que mataba. Sí, bueno, ya no lo ha Hasta hecho. si me pone a terminar como un desgraciado, ¿no? Con la otra opción. Pues esto me parece que es lo peor que Pero podía haber hecho, sinceramente. Sí, es lo peor.
Lo peor porque ahora los cambios de paradigma esos, aunque sean caros, da igual, tiene 4 de daño en la mesa. Es un caro. Ya que eso ya va a empezar a generar cambio de paradigma. Sí, aquí va a jugarse un tigre, va a evolucionarlo para matar a... No, ni siquiera eso. Pues yo creo que ya está. Tiene un objetivo donde chocar a los que tienen la mesa. Más que perfecto. Esa espinaria hubiera estado buena. Sí, porque le hubiera dado otro pequeñín de estos. O Era los muy grandes, buena. ya si quieres. El No letal no es. tiene. Ya les voy contando que el letal no tiene. Con el guardia no. Bueno, tienes que clonar. Cuidado. Que esto le ha venido de Es que esto perlas. no. A ver, Es que no se tiene le. el letal, pero se lo prepara, ¿eh? Y Lo que se pasa es que se lo clona puede el sesionar. 3-1. O sea. ¿Por qué se clona el 3-1? Clon. Bueno, ahora puede. Es verdad, porque Porque puede. pega más, supongo. De hecho, crees que peguen menos. Es Para que poder quieres que pegue desamparar. menos para que duren más contra el tigre. Yo hubiera clonado al 1-1. Salvo que lo quiera para el próximo turno y diga este turno no me interesa. Si lo juega este turno es un poco Sí, decisivo. Ah, bueno, puede, supongo pues que claro, el puede. 3 no pega la cara. El que tiene el mesa ya. Si es por eso, supongo que bien, pero si no. Está quemándose artefactos como si no hubiera un mañana. Bueno, pero eso es normal, porque esto no para de robar. Supongo que se queda el 3-1 en la mano Sí, para acá ya luego pasar para. por el guardia, ¿no? Para el siguiente guardia. A ver, hay que tener en cuenta que Y ya debería ganar. tiene 5 cambios de paradigma en la mano. Sí, sí. Y un ¿cómo se llama este? No. ¿Ancestral? Lo que puede No. hacer es. Tiene dos líneas. Uno, si te juega bichos. Dos, si no te los juega. A Son ver, instantáneos a tu mesa. cualquier cura que haga le va a dejar un bicho. Y no lo puede matar. Si tu vida. Mira, si tu vida no está. Si tu vida no. Si tu mesa no se va. Está muerto. Y si se va, está muerto. Está muerto igual. Sí. Porque vos podés hacer bajas mutantes o después. Haces bajas mutantes y los Storm pegan tres de por sí. Y si te limpia todo, Ah, haces los claro. Storm pegan y después Sí. los matas. Es lo mismo. Que Bahamut ya Pegas puede con la pegar una misma. burrada. Ya está. Y esto ya es que porque tiene letra. Asumo. Sí. Sí, segurísimo. Además con objetivos en la mesa que van a tener posiblemente 6 de culo los dos o 1 o 8 de culo. O sea, más El target donde único chocar. problema es. Sí, a ver, hay un problema que es justamente eso. A ver dónde van los ¿Dos guards. guardias? ¿Que le salgan dos guardias? A ver dónde van. Si salen dos guards, creo que no pasa. A Porque muy a necesitas malas. gastar uno de. Muy a Gastar uno malas de. siempre puede tirar Bahamut. Juega algo por coste 1, Pero. Bahamut pasa a costar por atajo y ya está. Ver, si sale un guard solo, seguro que lo mata. Seguro. Dos Ya. wards. Usa que vamos. Pues esto Pues es. con dos le sirve. Tiene mucho cambio de paradigma. A ver, tiene tres. Bueno, tiene cinco. Aquí yo chocaría este. Bueno, ahora te juegas al que tiene asalto, lo chocas contra el tigre, chocas el 3-1 contra otro tigre, Qué tiras bueno. Bahamut. Qué bueno. Qué bueno lo que ha entrado. Sí. Con esto ya pueden llegar esas cosas. Ahora más Guay, tirado y lo Bahamut. evoluciona. Ok, ahora se cagó solo, ¿no? Se jodió solo, ¿no? Por no bajar el Storm. Por no bajar Creo que sí. el Bane. O es suficiente igual. A ver, lo ha jugado desde la mano ahora. ¿Vale? Ah, claro. Claro, lo puedo hacer así. Así, sí. A tres Storm y ya está, ¿no? Está bien, está bien. Claro. Así es letal también. Claro, la idea era eso. Era que un Bane podía matar ese, pero no podía hacer doble Bane porque tenía 5 paradigmas solo y necesita los 4. Ah, hecho perfecto, lo ha hecho perfecto. Qué burrada. Qué El burrada. daño ese es una maldita burrada con Bahamut. Lo ha hecho Es perfecto. muy estúpido el daño de Bahamut a ese. Parece que se ha complicado la cosa, pero si lo viéramos más detalladamente, a lo mejor no ha estado todo bien, bien hilado de principio a fin. Win. Ya te digo, esto fue win. O sea, no lo hacía este turno, lo hacía el siguiente. Y si no el siguiente, ni siquiera mantenía rajuña. No, Sí, y que ni el rival ha siquiera. estado muy por detrás durante toda la partida, o sea. Todo lo que juegue es robar la. O
sea, ni siquiera vas a perder por eso. Y si no te gana con la dorada, si pones muchas guardias. Con 5. Muy free. Fíjate que la ha ganado sin... directamente con el combo con Bahamut. Bueno, Light va primero con el mazo de Imperial. Eso es beneficioso para él. Aunque la mano no es tan buena. Y en cambio, Den tiene una mano bastante, bastante mejor. Den tiene muy buena curva. Muy buena. Y le mete un emote. Ah, mira, ¿quién está ahí? Laura en mano inicial, estupendo. Yendo segundo. Bueno, de aquí Aluzar, después Puller, después Liberté y lo que toque. Es una locura, lo que, la curva que tiene Den es una locura. De hecho, no sé si hace turno 4 Laura. Y Evo manual. Bueno, depende. Estamos hablando de que está jugando contra el TK. Sí, ¿para que lo usa? Para limpiarlo en la mesa. XD, ¿sabes? A mí me parece incluso planteable. Esto, Puller le va a dar el Storm, ¿no? Que es el segundo efecto. Exactamente. Y va y le hace de boja, ¿no? Ya está. Vale, el cocinero. Sí, supongo que chef. Puller para seguir robando. Mira, tiene Grimer. Hay que Aluzar matarlo cuanto antes para que se active. Yo creo que lo que dices ahí es muy interesante, lo juro, ¿eh? está cantando. está living la vida loca ahora mismo. Laura Evo me gusta bastante. Además, como el otro ponga ahora el... no sé, el doble coste 2. Se queda todo bien. Sí, pero para eso primero chocarías al cocinero, ¿no? ¿Saben por qué lleva la 2-1 esa, ¿no? La neutral. ¿Para Rastinas? La misma carta de... por Jalasdina. Tío, sí. Todo el que vean que lleve eso, salvo que sea TK Dragon, lo lleva solamente por Jalasdina. Solamente, no hay ninguna otra carta que valga la pena. Porque incluso para, vos decís, te sirve también para hacerle vanilla a Razia, pero... a ver, también te sirve para esto, yo qué sé, pero... a ver. Sí. Tenemos claro el target, ¿no? No perder automático por una carta. Por eso. Y yo entonces aquí no jugaré a la segunda, por si, que si me juegan una estoy reventado. Vale. Para mí acá es... pues parece que no. Se quema un Grimmir. Y Jalasena. Wow. Y Liberté. Liberté avanza mucho ahora mismo la cosa. Pensemos que ya el turno anterior se murió el Aluzar. Tiene que buscarse otro Aluzar para activarlo todo mejor. Así que tiene que profundizar. Estos son robos más para Laura. Ya está a tope esa Laura. Bueno, pues ya tiene Emilia con sus cositas. Y Light ya tiene su único Octo en la mano. Sí. Lo cual bien para él. Si la roba bastante rapidito. Tiene a Octo, tiene a un Gino. Se va a poder robar otra cosa ahora mismo, que puede ser 7 o puede ser Albert. Yo aquí tradearía sin pegas. Tendría que jugarte otra Liberté para poder limpiar. Vale, se ha matado a Gael para robar más, me parece bien, correcto. Sí, a ver, tu mazo es de OTK, no tienes por qué tener una presencia de bichos tan hardcore. Me parece muy correcto, se lo haya matado. Vale. ¿Demonios? ¿Demonio? ¡Wow! ¿Lo ponemos? Supongo, cinco, si no... 5 y hermano, go. Se roba Arber, otro Bell. Y tiene otra Laura cargándose. Y acá es el problema, me robaste Emilia. ¿Ahora qué? No puede matar el... ese, ¿no? Sí, no puede. No puede. Le tiene un lleno. Lleno lo mata. Es sí, verdad, está evolucionado. Está evolucionado. Pero claro, no quieres perder el lleno, ¿no? Se me está bufereando ahora mismo. Así que voy a ir un pelín por detrás. Bueno, pues sí, pues yo creo que tiene que hacerlo. Está forzado.
Sí, porque es un bicho muy grande y no te lo vas a poder quitar de otra forma. Vale, juega esta. ¿Y qué se va a quitar de la mano? Vale. Nada. Pues sí que juego lleno. Bueno, al menos hace un full clear. ¿Qué te quitas, Gel? Supongo, ¿no? Sí. Robado cartitas. Wow, otra Luzard y tiene ahí a Nereya, perfecto. Porque puede evolucionar al monstruito, chocar el Que monstruito si contra. deja una mesa buena, ¿eh? Nereya es muy Clásico difícil para turno, atacar. tío. Y esto, la siguiente Clásico. evolución que se tendrá de la Luzard que tiene en la mano, ya le carga al Grimmir. Madre mía. Qué Bueno, murito. aquí supongo que tendrá que tirar estos, pero sabemos todos que no mata. No va a matar a los Bueno, dos pues bichos. mata a uno, seguro. Sí, eso sí. A uno seguro. No Vale, ha sabemos a matado a cuál. Nereya. Buah, tiene doble evolución de Aluzar ahora mismo en la mano. Madre ya. O mejor, tiene Está bien, a lo bien. mismo, puede responderle con lo mismo. No, pero Sí, Nereya podría es mejor. responderle con lo mismo si quisiera. No, 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 yo Nereya creo es que está. mejor. Nereya es mejor porque puede jugar a Nereya y evoluciona gratis. Bueno, Nereya, ¿qué digo? Nereya, si no. No tiene Nereya a la mano. No, no tiene Nereya en la mano, ¿qué digo? Bueno, a ver, sí, claro, el problema. Tiene que pensar que a lo mejor lo mata. Exactamente. Sí, porque es OTK. Sabe que tiene un Un guardia. Alver. Sabe que tiene un Alver. Porque es un lleno robó algo y no jugó la Emilia. Hasta ahí estamos claros. O un lleno, o sea que sabe que mínimo, como mucho, va a tener más. Y una carta tiene que ser Octo. O sea, sabe que en esas cinco cartas, una es un Alver. Tiene cuatro que tienen que ser dos llenos y algo Claro, más. son las Sabe que neutrales está para muy pensar que son lejos, en asaltos. realidad. Sabe que está muy lejos de matarlo. Pero igual, nunca se sabe. Wow. Esto no se queda mal, ¿eh? Este turno me gusta, se queda bastante. Pero haber Bastante. matado a ese. Limpia todo. Quiero doble guardo. Sí, Te cuneo. A ver, está involucionado. Si llegara a tener allí, no estaría perdido. Tiene doble Alberto. Uf. Uf, doble Alberto Sí, es a muy ver, duro. esto no Suficiente. hacía nada, ¿no? Doblar ver no es suficiente. ¿Sabes lo malo de que le haya dado Creo que guardia mira, a Laura? es Puedo casi jugar suficiente. Geno Es incluso. casi No, suficiente. puedo jugar Octo lo Octo puedes jugar. incluso, ¿no? Octo lo juegas ya. Claro, puedes jugar Octo y Sí, ya doble está. Geno. Sí. Entonces el problema de que le haya dado guardia a Laura, que le permite chocar lo primero contra ella. Creo que tiene que jugar Octo y doble Geld esperando que no tenga Octo, sí, Six. Porque necesita más, ¿sabes? Robar Sí, más. necesita más bichos para hacer el combate este. Y Geld no te roba instantáneo, así que. Vale, juega Alberto. Ah, vaya a tope. Ah, va de una. Pega de 10 a la cara, pero. Wow. Es un poco arriesgado, la verdad, lo que ha hecho. No me disgusta. Igual no me disgusta. Pero es el mismo problema. Te mereces contra la Six. No lo tiene, pero. ¿Sabes? Bueno, tiene Es doble que para eso tiene que Aluzar. jugar los dobles, Geld, quizá. Tiene Grimnir. Grimnir, o sea que tiene que pasar por esta mesa. No, no, que tiene Aluzar y Laura. Aluzar al evolucionar, Aukto se muere con la expansión de Laura. El Aluzar lo Bueno, estampas contra Alberto y pegas a la cara con ella. Laura Pero de Grimnir solo, ¿no? Laura la cara, lo deja 6, la mesa a un tick cada uno. sí, Sí, es letal. es verdad, Es es letal. verdad. Eso es Es más letal. sencillo de lo que estaba pensando yo. Es letal. Sí. Porque lo deja 6, que son 3 ticks, Sí, y los si de quedan a mesa salen dos 1 cada uno, ticks. son Sí, 5. sí, sí. Exacto, Ya está. exacto. Laura Pues tiene que sí. solamente tener Storm, ni siquiera tiene que estar cargada entera. Sí, Y está ahí ya cargada vemos el entera. amarillo. Está cargada entera, no te preocupes. Para mí lo estaba, pero digo, por las A ver dudas. si lo ve. ¡No lo ha visto! Le ha dado mano. No lo ha No, no lo ha visto. visto. Ahora letal. Un Miss Lethal.
Ay, no lo he Eso es un visto. problema, porque esto se puede descontrolar. Porque ahora roba dos cartas. No roba tres cartas. Sí, roba dos cartas que Y ocupa el eso turno anterior. depende, ¿eh? Eso depende, tío. Se libra de que la única carta que tenía reducida el coste light es otro Alberto. Y entonces está el aumento ahí activado. Y solo tiene 15 de daño. Solo, entre Ok, comillas. acá es Emilia. Emilia te roba los dos llenos, siempre. Sí, pero no cuestan cero. Ah, pero cuestan cuatro, el árbol se cuesta cero. Bueno, pero sí. O sea, ¿te parece mejor Albert? A ver, con el Albert, Albert. el que ha entrado, limpias Pero... a ese Aluzar, gana el doble ataque. Ah, pero gana 6, Lo ¿eh? deja a Gana 6. 9. Lo deja a 9, pero No, si no, cura, ella nomás. Albert gana 2 si mata a un bicho tuyo. Es verdad, se hace 6 nada más, Va a sí. pegar 6. Sí, pegas ahí, es muy poco. De Emilia roba a Albert 100%. Bueno, a Gino. Eso sí. Vale, ahora chocas a Emilia contra este, entiendo. Creo que el lleno lo tiene que jugar ahora. Sí. Bueno. Ya no lo juegas para matar a tu propia Emilia. Para que haga algo, por lo menos. Cocinero. Bueno, no lo va a jugar. No. Está planteando la mesa para el siguiente turno, pero esto puede ser un error. Si tiene a Six, estás muerto automáticamente. Aluzar, otra vez. Vale. Y Six. Esto ya es overkill, ¿no? Sí, está en el baño, seguro. A Bueno, ver si esto ahora sí. ves que tienes al Grimir. Ahora sí veo algo Bien. bien. Con Six también le servía. Sí, está bien. A ver, retrasó la victoria porque no vio Sí, un el turno. letal. Porque no lo vio, no contó el que se quedan los bichos a dos tic. Bueno, Retrasó. tenemos a otro de Revelation en la final. Y ahora tendremos a Sai con el corazón partido entre Temur, No nuestro quiero que querido gane. amigo Te O Jorobas. sea, me alegro por el que gane, pero a ver, uno es por ego y el otro es por competitividad. El de ego es que no quiero que gane otra vez LATAM. Qué Y en cabrón. competitividad es que si den ganas se ponen 20 puntos. Mira, mira qué Así bueno es que no que. quiere que gane nadie más a su alrededor. Para que sea el mejor. Siempre. Y si gana lo voy a aplaudir, ¿sabes? Es Pero así, me parece lo normal. hombre, Como quiera yo ganar yo, pero si gana yo te voy a sí. Si... aplaudir. Pero si Yo no lo voy a gana tampoco se felicitar. queja. Si no Yo lo gana voy a tampoco se va a felicitar. quejar. Gana o pierda, lo voy a felicitar. Si ya te digo que yo me olvidé, porque me fui, sinceramente, si ni siquiera sabía que había estado en el top. Mira, mira lo que dice Giro, que son palabras muy, muy contundentes. Temur juega bien. Bueno, Bueno, no es malo. en teoría estaríais a la par si él gana. La pelota, si le saco un 3 top 8. Tres top Estaréis a la 8 par. más contender le saco. Es que voy a estar a la par, la pelota, voy a estar a la par. Dios mío, qué fácil. O sea, a mí me tomó 4 años llegar a donde estoy para que uno llegue una vez a la final y llegue, pues, a la par, ¿sabes? Pues claro, Igualito. por ¿Qué supuesto. esperaba que te dijera Nipper? Qué tipardo que somos. Qué tipardo que somos. Y da la gracia de que no te ha dicho que lo Sí, tenías que me dicho. retire, falta que quiera. Que me retire, ya A está, ver, estás acabado. vosotros sabéis, vosotros, me Tu refiero a tanto sustituto. vosotros como a los que estáis en el Sí, chat, ya está, sabéis que lo que yo digo, a mí eso no importa, porque yo apoyo, en verdad, aunque me veis que me vuelco más por un jugador que por otro a la hora de castear la partida, a mí me da igual. Siempre y cuando West mande los mejores jugadores posibles para el Mundial y les demos un golpe en la cara a todo el mundo de que en West somos así. A mí me da igual a mí quién me da vaya. igual. Ah, en general se te lo pone bien. Sea quien sea, siempre y cuando llegue a Japón, le diga, que venimos desde West y vamos a por el título. A mí Dense. sí.